Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora de que están viendo este video. Bueno, estamos prácticamente esperando a los alumnos, ¿no? A ver qué pasa, a ver cuál es la novedad que han traído los chicos. No lo sé. Vemos aquí los primeros alumnos que están ingresando. A ver. Vamos a poner la asistencia. Rodrigo y Rafael. Rodrigo, ¿no? Estamos esperando. Minuto 1 con 15, prácticamente. Minuto 1 con 15. Y seguimos esperando a los alumnos. A ver. Vergara está ingresando. Vergara está aquí. De la Cruz también está ingresando, de la Cruz. Ya está aquí de la Cruz. Ingresó de la Cruz. Buenos días, Juan. A ver, seguimos esperando, seguimos esperando. Seguimos esperando. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, no sé qué está pasando. Minuto 2:35. Minuto 2:35. Solamente tenemos aquí a 5 alumnos nada más. 5 alumnos nada más. ¿No? ¿Qué está pasando, chicos? La puerta, sé que nos ataca un perro. Aquí se descuida bastante, pero bueno. Vamos a ver. ¿Ah? Pérez ya está ingresando, Pérez está aquí. A ver, bueno, vamos a compartir ya no estar más de la niña, está a la mitad, pero bueno, ya está, pues estamos aquí. Vamos a compartir, compartiendo. A ver, bueno. Bueno, hoy día nos tocan los orales. Los repasos. Vamos a ver lo siguiente, ¿ya? En este momento, Vázquez Ruiz está ingresando aquí. Minuto 4 prácticamente, ¿no? Aquí. A ver. Chicos, es el frío, el cambio de clima. Ya saben, abríguense en la campita. A ver, ya, a ver, vamos a ver, a ver, quiero que vean esto que está acá. En este mapa, en este registro que tenemos aquí, está su condición. Primero oral, segundo oral, tercero, cuarto, quinto, sexto oral. Este es el último oral que se tomó la semana pasada. HPA. A ver. Bueno, como puedes ver aquí, ¿no? En esta columna, pues aquí, los que respondieron bien y los que no. ¿Ya?
momentito, voy a cerrar esto acá. ¿Ya? Por ejemplo, Barrientos, De La Cruz, Palomino, Pérez, Aarón Pérez, Portela, Vázquez Ariana y Mejía Quesada tienen la oportunidad solo hoy día de cambiar esta nota, ¿no? Ya saben que una X es 0.5 en el registro, 0.5 en dólares. Un check es un 15, se nomina, ¿no? La nota. Un check es un 15. Yo les expliqué, pero entonces tengo que recordar. Entonces, a partir de la otra semana, se va a hacer repaso de los temas, sí, pero van a estar con la tranquilidad de que las notas ya se llenaron, ¿no? En el registro hay 6 notas de horarios, ¿no? No sé si te lo puedo mostrar aquí, creo que sí, creo que lo tengo. Este segundo. Este de registro, ¿no? Y tú, este es, ahí está, pero aquí está, ¿no? Esto que ven aquí, que son P. Los P es prácticas, ¿ya? Práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4, práctica 5, ¿no? Que falta colocar, ¿no? Y la práctica 6. Orales ya están, los orales que son O, ya está lleno, todo está lleno, los orales. Solamente falta, como te digo, vamos a dar una oportunidad a estos chicos, ¿no? ¿Ya? Y yo, falta llenar esta parte nada más. Se puede ver aquí en prácticas, ¿no? Hemos hecho la práctica, falta la nota, falta poner la práctica 4 y la práctica 3. Ya, falta poner ahí, ¿no? Hoy día terminamos la práctica, ¿no? Y luego, bueno, ya se puede relajar, pues. Ya no va a haber práctica, ¿no? Esta es la última, ¿ya? Pero en este aspecto, como pueden ver aquí, vamos a dar una oportunidad a estos chicos que están acá, que están un poquito malitos, ¿ya? Ellos sí. Los demás, si lo desean, pueden participar, ¿no? Si lo desean, pero si no, no están obligados. Ya, no están obligados, ¿no? Más que todo para dar oportunidad, pues, ¿ya? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Entendieron? ¿Entendieron, chicos? ¿Sí o no? Profesor, se puede cambiar el X por un check, ¿verdad? Sí, exactamente. Solo de esta semana nada más. ¿No? La última. ¿Por qué? Seguramente te estarás preguntando, ¿no? Porque hay algo muy importante que no sé si se habrán dado cuenta, ¿no? Pero si no, te lo voy a explicar yo. Es que el primer bimestre es el bimestre más largo. Tiene 11 semanas el primer bimestre, ¿no? ¿No? Acá solo el segundo, tercero y cuarto bimestre solamente tienen 6 semanas. No, tienen 8 semanas. Entonces, nosotros ya hemos cumplido con todo ya, ¿no? Por eso vamos a dar la oportunidad al último. Siempre vamos a tratar de dar la oportunidad el último casillero. No podemos reemplazar los otros, porque si no,
el alumno se estaría confiado, pues. Ah, no, fácil. Como yo voy a cambiar, puedo cambiar mi nota y ya está, estudia. Pero el último sí, sí se puede, ¿no? Bueno, si tú quieres, puedes partir. Pero si participas, puedes cambiar tu 15 por un 5. Así que si quieres participar, tienes que estar bien seguro de que le vas a atinar. Lo que sí están obligados son a las prácticas. ¿Ya? Luego de eso, a partir de otra semana, ya vamos a hacer solamente repasos. Haremos clases, sí, en la hora que toca clases, sí. Pero luego haremos repasos, ¿ya? Así que, los chicos, a ver, ya, vamos a empezar rápidamente, ¿ya? Aquí. ¿Dónde está su ruleta? ¿Dónde está? ¿Ah? Vamos a buscar el grado. Segundo de secundaria. Ampliamos. Y vamos ahí. Ahí rápidamente. A ver qué pasa, ¿no? Vamos a girar. Empezamos, chicos, empezamos. A ver. Aquí me va a tocar. A ver. Armi Sánchez. A ver, vamos a ver. Tú puedes ver aquí, para que no digas que te estoy mintiendo. Sí, profe. Sí. Sánchez. No estás obligado a participar, Armin. ¿Ya? No estás obligado a participar, ¿ya? Así que si quieres, puedes pasar o si no, puedes continuar con los orales. Pero ya sabes, ¿sabes? Si continúas, puedes, si no contestas, puedes cambiar tu 15 por un 5. Así que tú decides, o continúas o pasas. Paso a paso. Ah, que pase tu derecho, ¿sí? Tengo que respetar tu derecho, ¿ya? A ver, seguimos aquí. Los que sí son obligados son los que están mal. Ellos sí tienen que participar. A ver. A ver, a ver, a ver. No, no, sí, de la Cruz. A ver. De la Cruz, tú sí estás obligado a participar, ¿ah? ¿Eh? Estás obligado a participar en la cruz. ¿Ya? Para al menos recuperar esta nota. Esta nota al menos tienes que recuperar de la cruz, de HP. Vamos a ver ahí. La pregunta es la siguiente de la cruz. A ver. Nos dice aquí. ¿En qué viaje? ¿En cuál de los cuatro viajes? Porque solo tuvo cuatro viajes. Descubre Puerto Rico y las Antillas, Cristóbal Colón. ¿En qué viaje descubre Puerto Rico y las Antillas? A ver. Segundo viaje. Exactamente, en el segundo viaje, ¿no? Entonces, vamos a cambiar su, ¿no? La cruz. El segundo. 5 por un 15, ¿no? 5 por un 15, sacamos esto que está acá. Vamos a poner el comentario aquí. Darle una segunda oportunidad al alumno. Aprobó este hora. ¿No? Para que quede acá registrado, ¿no? Si tu papá de repente me pregunta, ¿no? Queda registrado. Así, así. A ver. Palomino, wow. No sea. Es un día medio rarito. Bueno, Palomino está aquí. Justo a tiempo, Palomino. A ver, ya. Seguimos. A ver. Tenemos aquí lo siguiente. A ver, aquí me tocará. Me tocará. A ver. Portela, Raúl Portela. A ver, vamos a ver cuál es la condición de Raúl.
A ver, Portela. Ya está. Estás obligado, Portela, ¿no? Estás obligado a responder. ¿Estás listo, Portela? ¿Estás aquí, Portela? ¿Portela ha venido? ¿Portela la una? No está Portela, qué mal. Bueno, ¿no? Al no estar, se queda con su nota, ¿no? Y continuamos. Continuamos. A ver. Mendoza Rodrigo. A ver, Mendoza Rodrigo. A ver, Rodrigo. No estás obligado a participar, Rodrigo. Sí, paso. Hasta paso. Una sabia decisión, Rodrigo. ¿Ya? A ver. A ver. A ver. Barrientos. ¿Estás aquí, Barrientos? Barrientos. Barrientos a la una. Barrientos a las dos. Barrientos a las tres. No está. Barrientos no está. Entonces, Barrientos se queda con su nota. Se queda con su nota. O queremos que venga más tarde. Arriendo para que pueda recuperar. A ver, seguimos. Seguimos ahí. Pari. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la condición de Pari. A ver, Pari. No estás obligada, Pari. No estás obligada, ya que respondiste por al bien, ¿ya? ¿Vas a pasar o continuar, Pari? ¿Aló, Pari? ¿Estás ahí? ¿Camila, Pari? Paso, profesor. Ah, ya. A ver. Continuamos. ¿Ya? A ver. Mejía Quesada no ha venido. No ha venido Mejía Quesada. No está aquí. Mejía Quesada no está. No está Mejía Quesada. No, no ha venido. ¿Está? A ver. Vázquez Culca. ¿Estás aquí, Vázquez Culca? Ariana. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Estás lista para los orales? Sí. Ya está, Vázquez Culca. A ver, vamos a ver tu condición, ¿no? A ver, Vázquez Culca. Ah, sí, tienes que participar, Vázquez Culca. Ojo, Vázquez Culca, que tú no has justificado las 2 semanas, ¿ah? ¿Ya? Han pasado ya 2 semanas, estamos en la tercera semana, no ha justificado ni siquiera para tomarte un oral y cambiar esto. Porque los que faltan sí justifican, obviamente, ¿no? En su debido tiempo, sí se les puede tomar otro oral, ¿no? Vamos con la pregunta, Vázquez Culca. A ver. La pregunta es: ¿en cuál de los 4 viajes, ¿no? Fue apresado Cristóbal Colón y devuelto y enviado a España? ¿En cuál de los 4 viajes fue apresado Cristóbal Colón y enviado a España? Vázquez Culca. A ver. Vázquez Culca a la una. Vázquez Culca a las dos. Vázquez. En el segundo.
No, en el cuarto viaje. En el segundo viaje llega al puerto de Cádiz, descubre el Puerto Rico, las Antillas, encontró el fortín de Navidad, ¿no? Y regresa. Pero en el cuarto ya es donde lo encarcelan y lo envían a España. Ya más que esculca. A ver. Vergara. A ver, Vergara. Ah, Vergara. Vergara, tú estás bien, ¿no? Creo que sí, ¿ah? ¿Eh? Sí, estás bien, ¿ya? ¿Vas a arriesgarte o vas a pasar? Paso. Pasa, ¿verdad? A ver. A ver. Romina la Rosa. Romina, ¿no? A ver, Romina. Profesor, tengo una duda. ¿Qué pasa si salgo bien la respuesta? ¿No pasa nada o me cambian? Si pasa, o sea, si sales bien, no Ah, pasa okay. nada, pues te quedas con tu 15. Pero si haces mal, cambia tu 15 por un 5. Por eso Ay, entonces paso. te da a escoger. Te da a escoger. Pero lo que han faltado, lo que han venido, lo que está mal, ellos no pueden elegir. Ellos tienen que avanzar. Si no, te Okay. quedarían con nota, pues. ¿Verdad? A ver. Vázquez Ruiz, Ligi, el Vázquez Brick, Vázquez Ruiz, ¿estás aquí? Sí. No, tú no estás obligada, no le acertaste. ¿Ya? ¿Pasas o continúas? Paso. Está bien, el Vázquez Ruiz pasa. A ver. A ver. Palomino, está aquí Palomino, ha llegado Palomino. Palomino, sí, no, no. Ah, no, sí está. Tatiana Palomino, ¿estás aquí? Palomino. ¿Aló? ¿Aló, Palomino? Palomino, ¿me escucha? ¿Me escucha Palomino? Parece que no está Palomino. Puede no. Palomino a la una. Palomino a las dos. Palomino a las tres. No está respondiendo Palomino. No ha respondido. No sé qué le estará pasando. No hay comentario tampoco. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle falta, pues. Voy a comentar acá. No responde en clase. No responde de estar en reunión. ¿La qué dirección vea, pues? No, no se comunica. A ver, Pérez. Pérez, ¿estás ahí? A ver, Pérez. Pérez, tú sí tienes que participar, ¿ah? ¿Eh? Tú faltaste ese día. ¿Ya? A ver, Pérez, la pregunta es la siguiente, Pérez. A ver. A ver. Dice, arribó a la isla Trinidad en julio de 1498 y llega al continente de América, ¿no? ¿En qué viaje, en cuál de los cuatro viajes, ¿no? Arriba a la isla de Trinidad y llega al continente de América, Cristóbal Colón. A ver, Pérez, tercero, exactamente, Pérez, el tercer viaje, Pérez. ¿Ya?
Acabas de recuperar de tus 5 a tus 15 Pérez. Ya, Pérez. Ahora sí, ya están todos, no se puede hacer nada con lo que ha faltado, ¿no? Se le ha llamado para lo mismo 3 veces, no contesta, ¿no? Pero bueno, no, ahora sí, ¿ya? ¿Alguien que no haya llamado? ¿Ya? A ver. Ahora sí, vamos con la práctica que están obligados todos. Todos están obligados a la práctica. Es la última práctica, chicos, la última. ¿Ya? Así que vayan abriendo su datacole. Vayan abriendo su datacole, chicos. ¿Ya? Datacole. Datacole, datacole. ¿Ya? Vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver las prácticas. ¿No? Está cargando. Aquí está. La última práctica. Son las 11 y 26. ¿No? Ah, ya. Antes de la práctica, porque todavía falta tiempo, ¿no? A ver, creo que ya de esto, chicos, esta realidad no me gusta, pero claro, ¿qué voy a hacer? A ver. Primera tarea. No, primera tarea, 5 alumnos. Segunda tarea, 5. Tercera tarea, que fue el 20 de abril. 7 alumnos, ¿no? Y hoy día se revisa la cuarta tarea, que solamente 3 alumnos me han presentado, solo 3. Ya veo la cuarta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pienso, ¿no?, que cuando yo ponga aquí, cuando yo me vaya aquí a calificaciones, ¿no?, cuando yo me vaya a calificaciones, no me va a quedar de otra, ¿no? Porque acá se pone tarea. Tarea 3, mira, ahora tengo vacío todavía. Solamente de manera de unos cuantos, nada más. Ya. Lo demás voy a tener que llenar con 5, porque no me han entregado y ya pasó la fecha. Y en la cuarta tarea, estamos en la cuarta, ¿no?, solamente 3. Esto quiere decir que acá voy a llenar la número 4, 3 casilleros con nota y lo demás llegaré a 5, pues, porque no están integrando las tareas. No sé qué les está pasando, ¿no? A ver. ¿Y en qué, cuál será esa tarea tan difícil? A ver, déjame ver cómo está esa tarea, ¿ya? Déjame ver cuál es la tarea tan difícil que solamente 3 que han entregado. Vamos a detalles de la tarea, ¿no? Y la tarea nos dice lo siguiente. A ver, déjame leer. ¿Eh? Investiga la biografía de Cristóbal Colón. Copia los esquemas en clase. Investiga qué países rechazaron a Cristóbal Colón antes de su entrevista. Eso yo le expliqué en clase, ¿no? Pero tú lo puedes investigar, ¿no? Y nada más. No, eso no han podido, ¿no? Muy trabajoso para ustedes. Pero bueno. Chicos, tienen que tomar precauciones, ¿ah? Yo ahorita el mismo, no han venido a justificar ni nada. Yo voy a llenar de 5 aquí y voy a pasar al cuarto. Ya me falta poquito ya. En cualquier momento yo lleno las notas de orales. Las notas de orales ya están ya. Voy a llenar las notas de prácticas, ¿no?, que todavía falta. Si tú puedes ver aquí. Prácticas, ¿no?, están aquí guardadas. Aquí están todas las notas de práctica guardadas. Ya, fíjense, chicos, ustedes se están descuidando bastante. Ya, miren cuántos están dando prácticas aquí: 11, 9. Luego sube, baja, sube, baja. No sé qué pasará con ustedes, pero bueno. No se olvide el trabajo de física. Y el trabajo de arte, ¿ah? ¿Ya? Para los que, no sé, no, no,
no estamos, no viene muy seguido, no. En arte, no me canso de repetirlos, ¿ya? Está, las tareas, ¿no? La tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Ya, chicos, se tienen que pensar, ¿qué? ¿Cuál es la tarea? Si tú no tienes el material que yo mandé en el grupo, dímelo por WhatsApp, yo te lo mando. Ya, ¿cuál es la tarea? ¿No? En una hoja BON tienes que hacerme todo este dibujo en una hoja BON y mandármelo. Nada más. Esa es la tarea de arte, ¿no? Pero si tú te das cuenta, ¿no? Tienes que presentarme. Supuestamente esta tarea tú ya lo tienes. ¿Ya? Tú ya tienes esta tarea. Tú tienes que presentarme la tarea número 1 y la tarea número 2. Bueno, prácticamente es hasta el 30, tienes hasta el 30. Mira, tarea 1 y 2, que supuestamente ya han tenido ya que hacer, ¿verdad? Y luego las otras tareas que están aquí, aquí está la fecha que tienes que entregar. ¿Ya? Eso depende de ti. Las imágenes, aquí es que te envían las imágenes, yo te lo voy a enviar. Escríbeme en el privado del WhatsApp, Pérez, y yo te mando las imágenes. Escríbeme en el privado. Ahora sí, vamos a empezar con la práctica, chicos. La práctica está programada para las 10:11:35. ¿Ya? Vamos a cambiarle, porque todavía hago unas 11:32. ¿No? Que empiece a las 11:34, ¿no? Para que tengan 2 minutos para poder entrar. Y que termine a las 11:39. ¿Ya? Sí, estamos actualizando. Actualizamos. Y está actualizado, ahora sí. Vamos a publicar la última práctica. Ya está publicada. Todavía falta 1 minuto. Se lo pueden visualizar en su tablero. Ya lo pueden visualizar. Está. Falta 1 minuto para que empiece. Ya. Vamos a cerrar esto. Ya está, ¿no? Falta 1 minuto, chicos. Ya saben, cuando tengan dudas, escríbenme en el privado, ¿no? Pérez, tienes que escribir en el privado, en el WhatsApp, para yo mandarte qué es lo que tienes que hacer en arte. ¿Ya? Todos. A ver. Falta todavía. Falta todavía. No son las... No estamos en el minuto 24. Ya pueden entrar, chicos, ya pueden entrar. Ya, ya pueden entrar. Ya pueden entrar. A ver.
A ver, vamos a ir viendo cómo va todo ahí. Primero vamos a hacer pasar. Teóricamente aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 alumnos. No, pero... cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a cuatro, seis, ocho. Igual, parece que dos alumnos tienen problemas de conexión. Entonces, cuando tengan problemas, ya saben, ya tienen que apretar esto que está acá para volver a cargar. Ya, esto que está aquí. Rodrigo, ya te puedes retirar ya. Ya te puedes retirar, Rodrigo. Gracias por participar. A ver, ¿quién más que terminó? Las preguntas son para marcar nada más, creo que sí. Pari, ya te puedes retirar ya. Ya. Voy a descansando, Pari. Vergara también, ya te puedes retirar, Vergara. Ya te puedes retirar. Gracias por participar, Vergara. No se olviden sus trabajos de arte, de física. De la madre, de la manualidad. A ver, Pari ya se puede retirar. Armi Sánchez también, ya te puede retirar, Armi. Ya te puede retirar, Armi. Brigitte también, no te olvides, Brigitte. Me escribes con Brigitte. Si no tienes las hojas de arte, tienes que me escribes en un privado para pedirme, ya, Brigitte. Para indicarte lo que tienes que hacer el día de la madre, el día del y arte, física. ¿No? A ver. Ahí se puede retirar. Ahí está también. Seguimos esperando, chicos. Otro minuto para que acabe. Ya, a ver, Palomino se puede retirar. Vayan, chicos. Bueno, chicos, yo los tengo que dejar ya. Ustedes vayan haciendo la práctica, yo me retiro porque tengo clase con el siguiente grupo. Ese, ya está. Bueno, aquí es el tercero, ¿no? A ver. A ver,
Entonces, supongamos. La Romina. A ver, trata de entrar otra vez, Romina. Ya no puedo porque ya terminó, era hasta las 12:39. Ya, entonces, se me había apagado, se había salido del punto. Ya, este,